Hola, buenas noches, venidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA. Hoy con el capítulo 26, último de los playoffs, en los que hemos puesto el título de Antet y los Bucks tocan en el Olimpo. Buenas noches, Efren, buenas noches, Aníbal, ¿qué tal? Bueno, bien yo creo que nuevo. soy el que mejor está porque soy el único que apostó por la victoria de los Bucks, aunque hoy lleve la camiseta de Fénix. Claro, jugando ahí a, a, la, a la doble, ¿no? Apuesto por los Bucks, pero llevo la de Fénix. No, nah, Antes de las finales, yo ya dije: el eh, que va a ganar va a ser los Bucks en seis partidos. Luego rectifiqué cuando perdieron los dos primeros, dije siete, es eh, verdad. Pero primero que dije, porque me he estado mirando los programas, dije en seis partidos. Ahí haciéndose un Jenkins, un, un Jenkins, y... perdón. Pero, pero la verdad es que eh, fui el único que apostó por los Bucks y la verdad es que lo tenía bastante claro. Sí, no, la verdad, Me... uf, hay que decirlo que fuiste el único Hay que, que decir lo dijo. que todo lo que apostó Carlos en estos playoffs ha sido lo contrario, así que. Sí. Justo. No, pero te, tengo que admitir Carlos una cosa. dijo: desde el, el 2-0, cada partido que pasaba decía: van a ganar los Suns. Bueno, oh, sí que... de, desde el 0-0 lo dije. 4-2 desde el 0-0 lo dije. No, pero luego llegó el 2-0 y dijiste 3-0. Y, y llegó, se pusieron 2-1 y dijiste 3-1. Y se pusieron 2-2 y dijiste 3-2. Y se pusieron 2-3 y dijiste 3-3. A a los sals. <laughs> <laughs> no, pero, a ver... No, bueno, habías vamos... dicho 4-2, pero yo me acuerdo de eso. Que con 2-0 dijiste, no, no, 3-0 ya. Que veo muy mal los bugs ahí. Mucho esfuerzo para ganar un solo partido. No sí, si queréis, esto mejor lo, lo dejamos para cuando analicemos las finales y ahora vamos a las noticias. Pero a antes de Curry. eso, quiero quiero antes de que hablemos de las finales, después de las noticias, quiero decir yo una cosa sobre Fénix. Por si se me olvida que me lo recordéis, porque ¿eh? <laughs> vengo vale. del bar y no sé cuánto he bebido. <susurra> Haciéndonos aquí una declaración. En plan, si, si se me va la conexión, no es que se me fue la conexión, es que consideré que no estaba. Que no estaba en condiciones. Que no estaba en condiciones. Yo no por eso o, o, a, o a seguir. Sí, pero, pero es que mi, mi colega, el único día que libra Es hoy. Y me ha dicho, bueno. a las 6 a las me ha dicho, a las seis de me, ha, me ha llamado y me ha dicho, nos hacemos una. Y le he dicho. Ah, vale, va. ¿A qué hora? ¿Ya? Y me dice: No, a las seis y media. Y, a, y acabo de subir a casa. Y nunca ¿Cuándo? es una, es que nunca es una. ¿Nunca es una? nunca es una. nunca es una. Eso es verdad que nunca es una. Yo ayer era eso, siempre. Nos tomamos la penúltima, la penúltima. Anda, que no me salió cara la puesta de las narices. Yo llegué y dije: No. Y vosotros, como no sabéis inglés, yo dije 4-2 para bugs y todos sí, hombre, sí, venga, venga, a pagar. Paga, paga. <laughs> paga. Pues bueno, vamos no. con las noticias. Podrías haber jugado con el rollo de que el marcador allí lo ponen al revés. Sí, bueno, no lo tengo tan claro. Bueno, el tema del, del Prime, si que lo explicamos rapidito, que antes lo estábamos hablando, o, bueno, ya sabéis que es... Por apenas 3 euritos al, al mes, o sea, tenéis eh, Amazon Prime la, la tele, tenéis los envíos, además, unas hay series chulas, ahora estamos viendo la playa de la familia, que está muy, muy chula. Y bueno, y encima podéis ver eh, un canal, podéis dar vuestra ayuda a un canal, a la suscripción y qué mejor, ¿no? Qué mejor que el canal de, de Tiempo de Básquet. Desde luego. Por eso. Y bueno, si queréis Efrel dedícale todas las noticias. Vale, empezamos con O'Congo, activo de los Hawks, operado del codo, baja hasta enero de 2022. Ya ya se va a perder la segunda el segundo inicio de temporada suyo en su carrera porque fue del draft del año pasado. Y el año pasado ya se perdió por una lesión el principio de temporada y este año se vuelve a perder el inicio de temporada. Y acabó bien, ¿eh? empezó un mm. poquito debitativo, pero acabó bien algunos buenos playoffs. Sí, Estamos es viendo problema. que se están operando jugadores ahora. Un poco... Sí, Siakam, Kawaii, Kobe, que... Kobe, White. Kobe White. Y Vaca también lo hizo durante los playoffs, así que... Sí, sí, yo creo que muchos se alargaron un poco y ahora que tienen pues ese... Ese sí, plazo, pero el problema digamos. es que, bueno, Kobe White, por ejemplo, o Congu eh, han sido lesión y operación. Sí. Pero ha habido otros que sí que lo han alargado. Sí. Es verdad que Ibaka se podría haber operado antes. Ibaka seguramente se podía haber operado antes, porque al final alargaron para ver si podían con tratamientos más conservadores llegar a llegar a jugar y al final, bueno, te operas. Y... Eh, ese es el, pro eh, el problema de Ibaka ha sido ese: que hay algunos jugadores que han tardado, por ejemplo, Kawaii ha tardado porque a ver si llegaban, quedaron eliminados y al final se operó. Pero eh, los demás ha sido lesión, operación. Y te dice que tras un año difícil, o su físico no estaba 100%, o no se han querido cuidar como deberían haberse cuidado. Hmm, puede ser, yo lo que, lo que le veo a esto Es que hablábamos hace unas semanas Del tema de Capela De, de cara con Congo Igual iba a ser carne de trade Para reforzar el equipo, ahora hmm, difícil. difícil, yo de todas formas Ya lo habíamos hablado con, con Ángel, yo creo que aún le quedan Un par de años a Capela Que Congo vaya, vaya Mejorando y tal, y luego a lo mejor sí que tienes la opción No sé cuándo acaba el contrato Capela De no renovarle y que Okongu tome eso. Pero yo creo que ahora mismo darle la responsabilidad de, de pivo titular quizás sería demasiado. Exactamente. Y, ma, y más después de estos playoffs en los que han sido finalistas de conferencia, mm. que Okongu tenga que asumir esas responsabilidades de claro. ser el, el, el pivo titular. ¿Sí? Está verdecillo. Verde, sí claro, me parece que Capella tiene contrato garantizado en Atlanta. Y saldrá que un, el, en el último año o en agencia libre ese año. Aparte de que pensar eso, le quedan bueno, le quedan dos años de contrato a Capela. Yo los aprovecharía realmente los dos. O si quieres moverlo, moverlo ya en el segundo este año jugar con él y ya el segundo ves que Okongu ya está preparado y este año pues sí que a lo mejor puedes probar pues que Okongu empiece jugando pues más cuando cuando vuelva poco a poco y que vaya ganando vente. 20-25 minutos. Un poco sí. lo que tú dices, Aníbal. Aparte es un equipo que va a tener unas ciertas exigencias. Ya no es el equipo que no se metía en playoffs, es el equipo que viene de jugar la final. habéis ¿Es visto si Le van a pedir. ¿Has visto, los, los, ¿si has visto los, los Power Rankings? Han salido los Power Rankings los primeros hoy para el próximo año y ponen a Milwaukee primero. Ponen, si no recuerdo mal era Milwaukee, suns, Lakers, Atlanta. No, perdón. New Jersey, Milwaukee, Suns. Eh, Lakers-Atlanta eran los Power Rankings para el próximo año Sí, pero el año pasado para este año salía Lakers primero y desde que hicieron los traspasos y la Agencia Libre sabíamos por lo menos yo sospechaba que primero no iban a ser Aquí Efren, hablando de los contratos preguntan en <laughs> cuántos años te, te quedan así de contrato demasiado super super demasiados <laughs> tengo, tengo un 5 más 1 y el último es opción de jugador o sea, tengo... es más tengo un uno más uno jugador y equipo y el equipo también, también lo decido yo bueno si queréis ya empezamos que ya empiezan los rumores sí bueno me, me sorprende mucho esto de este con Westbrook ya se ha hablado mucho no Lakers y Wizards están negociando un trade entre Westbrook por un lado de Wizards y allá irían pues Redder supongo como... Vía Sign and Trade, Kuzma y Talent Horton Tucker. También vía Sign and Trade. También y sería... vía Sign and Trade. También. O sea, son y... tres Sign and Trade. No, Kuzma tiene contrato. ¿Tiene Kudma contrato, tiene contrato. Kudma? Kudma Kudma tiene contrato. Kudma? Sí, sí. Kuzma tiene, tiene unos 10, ¿No es este 12 10 que millones. le tienen que renovar? No, Kuzma renovó, renovó. Ah, renovó. Sí, por, por 13 renovó. millones el año pasado, creo, 13 o 14 millones. Es que vale, vale yo... perdón. Yo pensaba que era la típica noticia humo, tal, no sé qué, pero claro, luego, a medida que iba pasando el día, veías que todos los, los insiders, todos los periódicos y revistas más o menos expresadas, todos hablaban de esto. O sea, que ya no es tan un zumbado de Los Ángeles, la ha dicho. O sea, ya sí, ha salido pero... de Atlético, no, es no sé que qué, claro, o sea. es, que, es que es como todos los años. Un zumbado de Lakers lo ha dicho Y un zumbado de New York lo ha dicho Y al final eh, queda patente para todos los Todos los Todos los periódicos Al fin y al cabo Es algo Que En Lakers O sea, Lakers lo que tiene que dar Por Tiene que jugar con O sea, tiene que tener 15 jugadores en plantilla eh, 13, 14 mínimos son En plantilla para poder jugar Creo que 14. Me 14. Equivoco, no son 14, sí. 14 mínimo. Para... Y ya te estás tirando, ya te estás quitando 3 para traer a uno. Y luego y el... los demás que los vas a poner con mínimos. No, es que yo, yo no lo veo. ¿eh? O sea... es, es algo que yo creo que todos los años suena para Lakers y para New York, para los Knicks. Suena siempre. El típico contrato desorbitado que se van a hacer con él igual que lo de Paul Paul ¿vosotros creéis que se va a ir por un mínimo a Lakers? Ya lo decíamos no, ayer, hay... no sé que no, ni de broma. Ya Paul ya lo, ya lo veníamos hablando de que yo creo que va a coger pasta y quiere pasta. Sí. creo pasta. Pero, a ver, el de Westbrook a mí me chocaba mucho al principio. Ahora no me choca, no me choca tanto, ¿eh? ¿Pensad que a Wizards le podría interesar? Sí, Wizards sí, pero es que yo estoy con lo que dice Fren. Hay con lo que dice Fren con lo que dice Aníbal. Eh, ostras, ¿quién te queda? Porque si te quitas a Horton Tucker. Te pero quitas es que pensad que esos es dos, esos es dos, es Redder y Horton Tucker se te van a ir gratis. Pero es que, que te, te quitas sí. a, a Kuzma y aparte. Eh... O sea, ¿creéis que aquí lo hablamos un día y vosotros a Horton Tucker hubo quien incluso le dio 20 millones? ¿Creéis yo creo que, Lakers... que 15-20 le daba yo, por eso que digo. Pues no me ¿Creéis que números? Lakers va a poder igualar esa oferta? No. Entonces, lo pero... pierdes, lo pierdes gratis. Es Reder, le van a dar 20. Lo va a igualar Lakers, lo pierdes, lo pierdes gratis. Pues, pues te llevas a. Claro, pero es, pero es que estamos al. Bueno, yo imagino que meterán a alguien más, porque si hablamos de las cifras, claro, no creo ni que Reder ni Horton Tackle renueven por 5 millones, porque ya tenemos los, los 14, creo que son de Kuzma. Claro, Westbrook está en 36, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿36? ¿No está por 40? Puede estar por cerca de 40, ¿eh? Pero claro, si, si renuevas, tienes 14 de 1. El roeder no te va a coger menos de 18, vamos a decir. Bueno, ya no, ya no aceptó 28. Menos de 20, 41 con 36 está claro. Westbrook. Pues mira, si le das, tirando a lo bajo, que le des 20 a roeder. No, no, no. Le no. Vas... Pero es que en la 2021-2022 están 44, Westbrook. Eh, ese sí que tiene un buen agente, ¿eh? Sí, sí, es un Sí, genial. sí, porque en la 2021. si quieres te, te contratamos el agente de Westbrook, hasta te puede vender y que te pongamos. Mira, en la 2022-2023 está en 47 y es siendo Player Option. Y que la va a coger. Ey, hombre. hombre, no. <laughs> la, co la cojo yo y no soy él. <laughs> No sé, eh, veremos, veremos porque realmente eh, es quitarte, es que si es perder a los jugadores, pero es que te metes, o es un marrón más, o sea, esos que dicen que Pelinka es un genio, si te metes con el contrato de, de Anthony, de, de Anthony, bueno, sí, de Fred Davis, sí. que es creciente, que también tal, te metes con el de Westbrook. Y, sí, pero pensad que ellos necesitan algo para este año. Ya, bueno, pero es ¿Qué que tienes. ¿Qué... Que tienes, ellos tienen que pelear el anillo el año que le queda de Lebron. Lebron acaba este año. Pero es que, ¿tú no, crees que con que no esos va. tres? ¿Y no, no, es que, tú crees que, el, que le da con esos tres? Porque claro, porque ¿quién más Pero, va a.? Jugar? Algo tiene que intentar conseguir, y yo creo que va a conseguir eso, va a tirar por conseguir un base, bien sea Lowry, bien sea. Pues algo va a intentar. Es pues que si no. Mira, y aparte ahí yo creo que no perdería en ninguno de los jugadores clave. Porque yo creo que la clave es un poco Caruso, un poco, un poco Calwell Pope. Bueno, si queréis seguimos, pero dentro sí. de dos noticias vamos a ver. Justo. Caruso está muy solicitado. Es que es por sí. eso mismo. Es que es la, claro, bueno. es que por eso digo yo, vas a, de, vas a tener que intentar renovar a los dos, tres que tienes. Y pues a lo mejor yo creo que a todos no vas a poder, no vas a poder Roder, a Horton Tucker, a Caruso. Bueno. Seguimos. Reggie Bullock interesa a Lakers, Celtics, para la apertura de la agencia libre. Bueno, es un jugador que se ha hablado bastante. Es un jugador que yo creo que los Knicks van a intentar amarrar, pero va a ser difícil. Mira, aquí lo que, lo que están diciendo Ángel y Mingayón, y que, sí. que, que Lakers pues, tiene miedo justamente a no competir el, claro. el próximo año. Claro. Lakers tiene miedo a no competir desde Cobribras. Kobe Bryan en 2014. Sí, pero y no ha eso. competido. Pensad eso: que le queda el año que le queda a Lebron o los años que le puedan quedar buenos, tienen que intentar rentabilizarlos a tope. Luego yo creo que le viene una época mala. Lakers se reconstruye más o menos fácil porque bueno, es un destino apetecible. Los Ángeles sí, mola. Pero... Hasta que llegó Lebron, ¿cuántos años han sido de sequía? ¿Cinco o sea, años sin pisar playoff? o sí. seis eh o seis seis cinco o seis años es? el Yo primer año seis. anillo el segundo que en primera ronda y es y que LeBron ¿Eh? qué te compensa más eh, diez años seguidos de playoff o no meterte seis y ganar un anillo prefiero construir un anillo como a ver que es muy difícil pero prefiero construir una... un anillo como Jordan en los 90 que pasito, un anillo... pasito. Claro, prefiero Janis prefiero este año. O, o los que... Warriors en su día de ir dando paso a paso al principio. Pero Exactamente. yo creo una cosa. Yo creo que los, eh, los Ángeles, como tal, los Lakers son como los Celtics. Eh, la paci años, sí, la pero... paciencia no es tanta. El problema que tenemos en esos dos equipos. Bueno, los Celtics es un poco diferente. Los Celtics sí que uf, pasan años a veces. ¿eh? Pero, sí. pero ya sabéis cómo es la afición. O sea, la la afición se, se refiere a toda la bloquesidad de la Liga y Lakers. Eh, si no consigo un, un anillo cada, eso decimos cada, vamos a decir, cada 5 o 7 años, eh, ya bueno. se empieza a hablar de, de catástrofe, porque me acuerdo, yo, yo soy de la época en la que los Lakers pasaron sequía, que fue cuando se fue Magic, Magic y Karim, que fue tal, que fueron 10 años, ¿no? Que, que aquello que la catombe, hasta que llegó COVID... Sí. Y, bueno, y, sí, 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 sí. Todos los, los 90. Del 88 8. 88 al 2000 Claro, es por eso que yo me acuerdo De, de claro, ver el NBA Y los 88 2000. llegan a finales 89 llegan a finales y, don, los pistos, y, y 90 llegan a finales Pero es cierto que eh, Bueno, los Lakers, os lo puse el otro día En una pregunta eh, De todas sus temporadas Solo se quedaron fuera de playoff en 6 O sea, en 6, pero en 12 Y 6 fueron seguidas o sea, fue una racha rara. Lakers suele ser lo que dice Carlos, en reconstruye rápido. Que yo me acuerdo de sí, eso, yo me acuerdo pero... de. Didi. Didi Carlos, Carlos, perdón. No, yo que, que me acordaba de esa época cuando, cuando yo era pequeño. Claro, tenía 7, 8 años, empezaba a ver NBA. Mm. Y mi padre me hablaba de los Lakers. Y yo decía, ¿los Lakers esos quiénes son? Claro, los veía siempre al, a, abajo de todo. Me decía, no, pero los Lakers han sido. Y decía, ¿pero los Lakers? Pues esto es que de, es, es, pero que es de lo de que mierda. dice Booper Booper Bla, Bla de, Divas, de, estos, ¿no? de, de, de estos últimos seis y una con Lebron. Y una con Lebron, sí una con una Lebron. Lebron que también hay que tenerlo en cuenta. Que, a ver, Lakers es una es, es como los Knicks. Es un sitio muy apetecible de ir. Luego que te tienen como a LeBron la ha tirado para atrás, ir al, a New York. Por su por sus general managers y todo eso, o sea, por su front office, es otra cosa que le ha pasado a los Knicks durante muchos años porque Lebron iba a ir ahí. De hecho, los Knicks lo intentaron con, con varias gerencias, incluso con Phil Jackson y no consiguieron. Porque había un poquito, llevaban unos años chungos. Yo creo que ahora va a volver a ser Knicks un destino bastante apetecible. Exactamente. Y yo creo que va a ser al revés. Tú irías sabiendo que vas a tener que bajar eh, tu salario. No, yo no me bajo de a... salario, lo sabéis aquí perfectamente. <laughs> Tú irías bajándote tu salario a Lakers sabiendo que son los últimos años de Lebron y que las lesiones ya se le empiezan a acumular casi temporada tras temporada. O sea, el de... único año sin lesión de, de James en los últimos cuatro o cinco años es... El año pasado que ganan el anillo y es porque hay la un parón muy grande por el COVID. Y Davis, sí, sí, bueno, y y Davis barruja, que no. se lesiona cada. O sea, y a ver, cagamos de LeBron, pero yo creo que tiene más salud LeBron que Anthony pero, Davis. O sea, Anthony Davis que que se me pierde me refiero, dos meses. Pero y en eso me refiero yo. Westbrook, a lo mejor eh, sí. Si ellos creen que van a poder cazar gran cosa. Pues es que a lo mejor no pueden cazar gran cosa. Sí. Es que a mí, Westbrook. ¿Quién veis en Lakers? Lakers algo tiene que intentar. El equipo de este año, el equipo de este año está a una lesión de LeBron y Davis de no meterse empleo. Mira, es que a mí me ya salió el otro día lo de Lonzo. Nah, yo Lonzo lo veo no, no puede ser, no puede ser. Yo no, lo veo no, difícil porque Lonzo ya está. No es difícil porque tú mínimo... ya sabes que tiene firmado con los Bulls. Tú lo no quieres ahí. A ver, sí que creo que tiene algo con los Bulls. Es más, creo que si no es por, por agencia libre, va a ser por un and trade entre ¿Sí? él y Laurie Markkanen. No sé, que, que, que Westbrook destroza más de lo que da. Es lo que iba a decir yo, pero es que 20. O sea, ya solo entre tres jugadores comerse más del 80% del salary cap. <risa> <risa> De los, de, de los Lakers, vosotros lo veis, pues con Westbrook es que ya tendrían todo el Salir Cup comido. Sí. sí. <laughs> Ese es el problema. A ver, pero bueno, Lakers es que con se puede Westbrook permitir y con pagar. Paul... Le, con, bueno, Lakers se puede permitir pagar, pagar tasas si le apetece. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, Algo yo sí. creo que van a intentar. Yo creo que Westbrook no es recomendable. Yo, yo, yo creo más que más por opción. Los de, los los... De, de segunda línea que un base porque están diciendo que LeBron ya no quiere ser base ya no quiere eh, tener tanto balón sí y aparte eso desgasta más yo creo te quiero <laughs> <laughs> ese Afreli, eh ay qué bien iba yo, bien yo creo que va a ser un jugador de segunda tercera línea que sepan que es bueno pero no tanto como para cobrar tanto o sea, ese Lowry. que aún no ha despuntado. Lowry. Yo estoy Lowry con... se va a ir a por los 20, 30 millones por año. Es un caso lonzo. Bueno, pero un chingan trade. Claro, un pero trade. Pero es que te quedas poder. en lo mismo. Van a consumir el 80% del salary cap entre tres jugadores. Lo consumían este año. ¿Cuánto cobraba? No hay alma? nadie que. ¿Quién? ¿Quién? Reder. No, alrededor no, estaban no hay... 18, creo. A ver, pues 18, 20, me cacho, en la mar. Pongo yo los dos, pongo yo los dos. <laughs> Pe pero es que se quieren hacer Desroder, Kuma y hot Jototanker. Eh, sí, ahí era ahí entraban, creo que era más el tema de, de Kuzma y hay algún pick por ahí y tal. O sea, no, pero es bueno. que ya solo por Westbrook lo que decía, lo que pone la noticia es Kuzma. Eh, Horton ah, sí, Tucker y, y Roder. Y, y, es es. y ya son dos jugadores que directamente, si saben que los vas a traspasar, yo qué sé, yo soy el Roder o soy tal en Horton. Y me dicen, te vas a ir a los Wizards y digo, no firmo. No, 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 no firmo, me voy a la agencia libre. Prefiero cobrar menos que irme a, lo, a, a los Wizards. El Roder es el único. Horton Tucker no creo, malestando Bill y más siendo ahí donde está Bill o sea es decir chato vas a chupar más banquillo por bueno veremos bueno. yo creo que algo va a caer en Lakers ¿eh? no no creo que sí. se a... eso está claro to todos los años cae algo en Lakers y no todos los años es bueno está claro. si no, la... no, no nos olvidemos de Nash de ay cómo era el pivot de, de Utah en los 90 malón ¿verdad? malón malón Carmalón Nash Uy. sí no está <laughs> claro que puede haber una época Aquí hoy hoy está, aquí hay declaraciones de amor, aquí a, a saco, eh, Dios mío. Te puedes poner el canal para, para estimularte. <laughs> ASMR, pon ASMR, que tenemos más. Vamos eh... así de los traspasos. <laughs> bueno, veremos. Puede ser una época complicada en Lakers si este año no consiguen. Va a ser no, una íntima. temporada complicada. Lo la indigo bueno, de base. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis de, lo de Reggie Bullock? ¿Reggie Bullock lo veis para Lakers? No lo veo ni para Lakers ni para Celtics. No. Me parece un que... jugador para equipos de segunda línea. Es que a mí me parece... Es... Ya estuvo en Lakers hace un par de años, ¿no? Creo que en Lakers estuvo... Efectivamente, 2018-19. Y... y no funcionó. No, es que yo creo que lo que ha tenido Reggie que ha sido que ha tenido un equipo en el que no es un había equipo muy de lo que hace él, ¿no? Que es defender, defender y algún tiro, o sea. un. Pero me parece peor que cargo el pop, ¿eh? hombre. Sí. Si no lo veo, yo lo veo más renovando a Knicks. Pero sí que es cierto que algunos de estos jugadores de Knicks han, han aumentado su, su valor de mercado y pueden salir. Ah. <laughs> Aquí me lanzo una flecita, venga. Gracias, Guaiteísmo, muchas gracias. <laughs> Alguien que me quiere. <laughs> Hay un poco de amor para todos, ¿eh? Hay un poco de amor y amor. Para <laughs> bueno, vamos a seguir, que si no, al final el programa se va vamos a ir. Con... A las dos horas otra vez. <laughs> vamos con, venga. vamos con, con Caruso. Caruso en la lista de caps para la agencia libre. ¿Crees que le van a dar millonada a Caruso? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué consideréis millonada? Diez. Yo, 10 más de 10. Y de Creo, Creo que va a sacar en un, entre un 7 y 14. Creo que va a sacar entre un 7 y 14. Si hay algún equipo, o sea, de 10 a 14, si hay algún equipo con Salary Cap disponible. Pero que sea de esos que aún no se meten en playoff. ¿Y no veis ahora que decíamos lo de Lakers, justamente, que se haga, que le hagan un single and Trade y lo cambien por Sexton? Mm. Es, que, es que Sexton es poquito, son 6 millones. Sí. Por eso, porque si no, sí que no sería una mala opción. Pero entonces, que yo soy de los que piensa que en el draft elegirá a Caps, elegirá a, a, a Allen y no a Sa Allen, se llama creo sí el, el, ¿Eh? el que es base y no a Evan Mobley. Yo soy de los que opina tal, pero bueno, si se va, a a coger base, va a coger un base, uno de los dos bases, o Sachs o green. o green. Eso, Green, Jelen Green, correcto. Pero entonces, si tienes a, a Garland. Porque Bases tiene unos. Garland bandos, de dos. O sea, Garland de dos y. Bueno, y Caruso, segunda se... línea. Por eso yo digo que más de 10 no creo. Hombre, no, Caruso no puede ser titular. Yo creo que en ningún equipo. O sea, Caps. Caruso. Caruso me deja muchas dudas, de todas Hombre, partes, ¿eh? Caruso en un. Eh, Caruso a lo mejor en un Cabs, Detroit, Timberwolf puede sacarse eso. Pero. Psst. Pero pero eso bueno, o mismo. sea, la titularidad, pero fuera de ahí, o sea, fuera de un equipo que no complica por ser de los peores. Hostia, no pero, va. Es que, pero es que igualmente, o sea, cualquier equipo que quiera no hacer un tanking total, poner a Caruso de base. Y, y, y bueno, tal y como, por ejemplo, a Jeremy Grant sí que se le veía en capacidades de poder anotar a yo, a Caruso no les veo, le veo muchas carencias. No le veo un jugador. <risa> <risa> Me ha calado, bueno. eh. Me ha calado. <laughs> aquí, para, que, clara, bube, bube. para que lo que escuchen en Evox, en, en e aquí dicen que Ofrenda es muy grande de estatura, pero que tiene muy grande el corazón. Ma, me ha calado, eh. <laughs> Guaití ha puesto los tres más grandes. <laughs> Uper, sí, buper, justo, está bien. <laughs> me me ha calado, me ha calado, así soy yo. Bajito de estatura, pero, pero corazón no me cabe en el pecho. Bueno, pues a ver, seguimos. Uy. Lo habíamos hablado ya alguna vez. Ahora ya es oficial, Eliz Rodríguez y Mark Lord se convierten en los propietarios oficiales de los Bulls y las Minnesota Lynx. Los dos equipos de, de Minnesota, que supongo que de aquí a estos dos años va a seguir habiendo rumores de nos llevamos esto a Dos años y medio. Dos años y medio. <laughs> Carlos está ahí con la pollita. las tiene todas preparadas para sacarlas, eh. Yo, yo cuando leo. Yo... Yo pongo. <laughs> eh, eh, a mí no me gustaría que se fueran los Wolves. ¿eh? Yo era que decíais. Yo o sea que bien, se fueran pero... los Wolves, que se fueran de Minnesota. Es que, claro, yo dentro de lo que cabe, crecí con el equipo. En... Yo tengo que admitir que tampoco me gustaría que los Minnesota Timberwolves se fueran. Eh, creo que si algún equipo de de la liga se tuviese que ir sería Oklahoma otra vez volver a Seattle. Vamos, Seattle. Que es el único. Efectivamente, pero es que cada de desaparecer Minnesota al final lleva más de 20 años, y bueno, yo creo que es un equipo que, dentro de lo que cabe, no ha sido una gran, gran franquicia, pero ha tenido su momento, ha tenido sus jugadores. Bueno, yo creo que a mí me daría pena, ¿eh? Me daría pena. Pues otra vez... ah, y eso que quiero que vuelvan los, los Supersonics, pero opto más por una expansión. Hombre, ayer eh, que fue justamente la expansión del hockey, fueron el equipo de Seattle, y quien presentó el equipo de hockey de Seattle, que me queda alucinando, no fue nada, nada más y nada menos que Gary Payton y Sean Kemp. Bueno, Sean Kemp y el que se comió a Sean Kemp. O sea, si ya cuando jugó en New York estaba gordo, ayer cuando lo vi, o sea, realmente aluciné. O sea, qué mole o sea realmente enorme. Pero eso, pero a ver, es una ciudad que, es, que está invirtiendo mucho. La han hecho por expansión en. En el hockey, también en la natación, también creo que han hecho algo. Pues hombre, yo y llevan tiempo sonando como como grandes aspirantes, por no decir que están ahí reclamando para que justamente pueda haber un, un equipo NBA. Pero a mí me gustaría eso. Si fuera ya por salió expansión, la, la, la alcaldesa, la presidenta de Seattle, diciendo que tenían que tener un equipo NBA ellos. A mí me dio pena cuando se fueron, cuando hicieron el cambio ahí a Oklahoma y tal, pero eso es eso. Si puede ser por expansión, mejor. No es Opinado. que no me sobra casi ninguno. Si, si diría que me sobra uno, me sobra, me sobra Charlotte. O los Kings. Hostia. O... Es que a mí tampoco, porque pensé que Para mí no me sobra no, ninguno. Los, equipo, quiero a, no... los quiero a todos con el corazoncito. Ese grande. <laughs> Porque Oklahoma, bueno, sí, es cierto que tiene menos historia, claro. Claro, es que Oklahoma, si lo pensamos bien, es, nace Seattle. Sí, sí, sí de es... hecho hay jugadores, hay, hay grandes jugadores de Seattle. Ahora mismo mencionabas a Peyton, que no quieren tener la camiseta retirada porque no quieren tenerla en Oklahoma. Durán mismamente eh, pasa de. Durán está el primer año, lo elige Seattle. Eh, lo elige Seattle y cambia el primer año a Oklahoma y sí, no lo espera. Juega un año. Él sí, y Juan Juan uno en Seattle y luego ya cambian. Pero bueno, es eso: jugadores del míticos de Seattle que no quisieron. Bean Baker, creo que desde scream que tampoco quiso. Es eh, que. Payton. Claro, es que al final decían, bueno, yo recuerdo eso, a. No sé si era Payton o era o era el pivot, o era Sean Kemp, Kemp, es que que decía, no quiero tener la camisa retirada en un pabellón que nunca me vio jugar. Pero es que es Entonces, normal. Vale. Y aparte, Carlos ya nos ha hablado aquí de las, las ventajas de vivir en Oklahoma. Uf. Uf. <laughs> yo conozco, yo tenía un compañero de trabajo que, que era de que, que había estudiado justo al lado y me lo decía. Que aparte de que la gente no. O sea, ahí no pilota a nadie. O sea, ahí sí que la cabeza no pilota a nadie. O sea, sí, ¿eh? Y dice de que. Es de que los inviernos son insoportables, los veranos son insoportables, que no hay nada. O sea, que aquello es todo yermo, o sea, que aquello es insoportable. Sí, Oklahoma surgió por el, por el tsunami. Si no, seguramente nunca hubiera habido una franquicia ahí. Oklahoma vale. acoge el los, al Nuevo Orleans cuando hay el cuando hay la bueno, el tsunami no podían sí. jugar y, y luego tenían ganas de tenían ganas de equipo pero bueno sí que es cierto de que aparte si siguen con esta tendencia la afición va a ir cayendo también claro es que es con esta tendencia de presti Uf. bueno tiene que poner esto porque eso está divertido. Bueno, y porque no pusiste el anterior de... Eh, de, eh, no. de, de cada uno. Canarian ah, Chacho con su mirada penetrante, vale. Frank Frame su acento que enamora y su ASMR y Mr. Cheso ACMR perfecto. <laughs> Bueno, ya por último, Atlanta extiende la oferta cualificada de John Collins, que supongo que es para hacerlo igualar ofertas luego. Sí, es una noticia que es casi ha sido un poco antes de empezar el, el programa y he dicho, ostras, digo, pues esto es, es importante. Igualar, igualar los contratos. A ver hasta dónde se pueden permitir igualar los hawks. Porque este sí que le van a dar, ¿eh? Bueno, igual se sí. meten en el lujo, igual les interesa meterse en el lujo, porque, hombre, si quieren seguir compitiendo. A ver, o... yo, yo igualaría. Yo igual, hasta 20, sin duda igualaría, que es lo que creo que se va a llevar. Sí, pues que yo, yo opino que sí, si, que si te quieres meter ahí, ya que se ha empezado ahora en el poco, en, en la pomada, aquí o, o te gastas los cuartos, o si no, claro, como se si te vaya Collins. Cuando Kongu ya ha lesionado hasta, hasta enero, o sea, tal, no aparte sé es, qué, es un marrón, ¿eh? Lo hemos hablado muchas veces, es un destino complicado irse a Atlanta. Entonces, sí, yo igualaría. Igualaría, mantendría el bloque y yo creo que hay ahí piezas para, para hacer cositas, ¿eh? Con Hunter, con Young, con Okongu, con, con Collins, con Bogdanovich, que aún es relativamente joven. Yo mantendría bloque. Do, dos, tres años es lo que tienen para hacer, que es cuando empezarán a caer todos los contratos grandes y no podrán sí. quedarse con todo. Entonces, es ahora o nunca, es lo que decimos siempre con Denver. O sea, es o el próximo año, o ya se acaba porque hay que renovar a todos, porque es así. O sea o te, o pues, te metes en pagar mucha pasta, claro. Ya que no bueno, parece pero, que sea la tendencia que... No, y pues, no son mercados claro. tampoco, no, son, no es un Silicon sí. Valley, no es un Los Ángeles, claro, en Atlanta, pues meterte ahí a... A pagar, aunque ahora hacen mucha promo de Georgia por todos lados, pero no lo veo. Bueno, lo que tiene ser actuales finalistas. Eh. Bueno, preolímpico Lo que decíamos el otro día, ¿no? Que siempre que, que la BIN ya, ya debe estar allí. Porque allí sí. lo que ya están casi levantándose. Se libran, ¿eh? Porque una, un jugador menos. Más este otro es que... jugador menos. Este saber cuando se dice que llegan ya para el primer partido de ¿eh? los de la final de, de ayer. Es lo que decía aquí Booper Booper, que si os gustan las series, ahora en todas las series americanas, en las de Marvel y todo, al final siempre sale Georgia. Eso es verdad. Entre eso y Mutombo con sus cafés. No, no, si no los seguís en, en Instagram. Os lo recomiendo. O sea, Mutombo con, con esa voz ahí potente que tiene. Eh, haciéndolo de los cafés es simplemente espectacular. O sea, yo lo sigo y es cada 10 es un show. Tomamos, tomamos nota. Bueno, bueno, ya nos vamos ahora, ya simplemente. Ya sabemos cómo se ha quedado. El cuadro final. Te lo dijimos, te lo dijimos Aníbal, te lo dijimos. No confías en nosotros. No, yo no soy, ca yo no soy Ángel, ¿eh? yo no soy Ángel. A mí no me liáis. Hay que decir que hoy, podemos, hoy ya que no está Ángel le podemos dar el palo de. y Luego si queréis lo hablamos. Malas finales de Ayton. eh. Muy malas. Pe eh, pero... ha, demostrado, ha demostrado que contra pibos de verdad y no el serbio ese de, de Denver eh, sufre. ¡Hostia! <laughs> me he equivocado. ¿Aún no le pido el truco bien a esto? Me vi ahí dividido. No, eh, sí, o sea, es lo que dije yo el otro día. ¿Contra qué pivot se ha enfrentado realmente? ¿Contra Dramon? ¿Contra Jockey que no defendía? Y eh, no estaba bien, ¿eh? malos playoffs de Jockey ¿sí que sí? Y, no, sí, y, sí. ¿Y Clippers qué? No tenía ni pivot. Nada, no tenía, no tenía. Entonces... Pero es que lo eh, que... Yo creo que cuando discutíamos con Ángel nos referíamos un poco a eso, a que a mí me parece un jugador un poco blandito. Que Cobra, sí que hace número. Aquí, eh. Nadie se acuerda de Dember, ojo, eh, el ataque. Es que Solo... es que... Nadie se acuerda de Fénix, ojo. <laughs> no, pero bueno. es lo que decía yo: no se ha enfrentado contra pibos de verdad en estos playoffs hasta que ha llegado a las finales. Es que se ha enfrentado con con Brook López y sobre todo Kumpo. Se, eh, no, se lo ha comido ¿eh? Se lo ha comido. Ante sí. todo, en los cuatro partidos se lo ha comido. Que bueno, que lo podemos decir aquí: inicio de nervios, imprecisiones, donde se imponen los backs más tres en el primer cuarto. Sí, el primer cuarto era todo fallos al principio. Sí, luego segundo cuarto arrollador de Sanz con una defensa agresiva, forzando malos tiros de backs. 4-20, con unos buenos Paul y Payne. Paul mete 10 puntos en ese cuarto, acaban 13-31. Mm. Tres arriba al descanso los Sanz. Y luego tercer cuarto en que se enciende 20 puntos, contagia a su equipo, la final empieza a ganar la final se empieza a ganar en este cuarto y el último cuarto en la misma línea. Partido total de Anteto, 50 puntos, 5 tapones y un espectacular 89,5 en tiros libres que metió 17 y 19 tiros libres, si no me equivoco. 17 y sí, sí, 19, sí. efectivamente. Increíble. Luego, otro partido. Cre flojo creo que de... falla el último, si me apuras. Falla sí, el último, falta, que era que lo falla metido el del primero y el último. Que lo habría metido en el top 5 de los mejores anotadores históricos en finales. Un tirador. Sí, no, en top 5 no. El top 1 no. sí. sí, sí. del último partido. Ah, bueno, yo ya he puesto en las finales. En las finales sí. el, el primero era Rick Barry, si no lo recuerdo mal. No, con el, el, ¿más, ¿Más puntos en una final? Sí, en las finales estaba... Sé en que una estaban... final no, sé, no, no, es, no es Elgin el, el Baylor. Elgin Baylor, luego estaba Rick Barry. Que fue, que fue el primer partido que, que le ganaron a justamente al, a, a los Bucks No, a lo, no, a los Sixers, perdón. Luego estaba Jordan. Jordan, sí. eh, no me acuerdo quién es el cuarto, y el, y el quinto era Lebron, con 51. Que es el que era el único jugador de que había metido tantos puntos, más de 50, que, y que había perdido del top 5 era el único que no habían ganado ese partido. Sí, ya, bueno. Ya, ya. Eh, otro partido eh, flojo de Booker y Ayton, solo pra Paul y Kraft fueron constantes y Bobby aparece en los momentos claves y hace el mejor partido de toda la serie. Muy bien. Muy bien. Pero bueno, básicamente el partido, o sea, la serie, la podemos resumir en que los Bucks rectifican todos sus fallos y los Suns lo no aprenden de sus fallos en las victorias. Es que realmente los Suns han jugado todo el rato lo mismo. A mí me ha parecido sí. mucho Booker sistema y Paul sí, sistema. Sí. Y Paul eh, es cierto que hace buenos números, pero para mí vuelve a hacer un partido malo a nivel de ritmo sí, 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 sí. él anota, él anota, así que siento que está bastante ¿no? bueno, no sé cuándo está de tiro pero yo creo que hace un partido de tiro bastante bueno no, sí, sí. pero es lo que hablábamos el otro día que pero no tiene no, ritmo, nos podemos ¿no? Fijar en la no nos podemos fijar en las estadísticas nah. porque en este caso no, en las finales no se, no se debe. Paul hace buenas estadísticas pero ¿y qué? ¿Y qué hecho de lleva, toda la, lleva todo el, toda la, todos los playoffs haciendo buenas estadísticas y ¿qué? cuando llega el momento que tienes que demostrar? no ha hecho nada no, mal, 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 mal. Malas decisiones. Eh, eh, le contar... De hecho, hay muchas pérdidas que no le cuentan pero es que fuerza pérdidas a sus propios compañeros, dándole malos pases en los últimos segundos, muchos de... de... Aiton, Aiton en el último cuarto comete la quinta falta a falta de nueve minutos. Lo cambian y vuelve a salir. Para mí es un error. También ahí de de entrenador de Phoenix Monty Williams. Sí, Monty. Monty Williams. Eh, me parece un error porque si vas con Ayton en los últimos nueve partidos de final en los que te estás jugando todo, te estás jugando el poder llegar a un séptimo partido, te la juegas hasta el final. No puedes de repente decir, no, has hecho a quinta, no, ya quedan nueve minutos, si ganas, ganas, si pierdes, pierdes. Sí, sí, es que Pero es... toda una carta dejas a Aiton en el campo. Es que era en todo nada. O sea, a, mí, a mí Monty Williams me decepciona mucho. Mal, mal. En, to en todas las finales. Ha hecho una muy mala serie. La verdad es que ha hecho una muy mala serie. Realmente no ha hecho nada de entrenador no, no ha tocado, pero, mientras que Valenholzer, que era que si estamos siempre. Si curáis, no, ha hecho, no ha tenido, yo creo que se ha visto con unos playoffs, entre comillas, relativamente fáciles, y cuando ha tenido que hacer algo no lo ha hecho. Porque ha dicho, hasta aquí estamos bien con lo nuestro. Porque en primera ronda que ganan, o sea, se les complica con ellos. Que... Sí, se les complica al principio, pero luego se lesionan y ganan bien. Con Denver, es un pseudo equipo. Denver. Eh... Luego, la... Perdón. Eh... luego eh... las finales de conferencia, el Clippers, todo el mundo lesionado. Eh... Hay que decir que, Pamilla mí, ya en ese partido, y nos lo decía Aníbal varias veces, Tyron Lue está mejor que él. Sí. saca más partido de las herramientas que tiene que él. Ta Lu, si hubiese tenido a Kawhi, los Phoenix no están en finales, de, no están en las finales de la navidad. Bueno, Posiblemente, sí, seguramente. Den porque... Denver es que llegaba llegado con el equipo muy agotado para mí. Para sí, Denver jugó demasiado en la liga o sea, regular. Verdad. Esto miedo. Es Bien. Lakers tiene las dos bajas de Lebron y Davis, pero hay que admitir que podrían haber ganado los Suns igualmente porque el juego de Suns era muy superior al de Lakers y no hay ningún partido. Tú vuelve, cualquiera que tenga duda que vuelva a repasarse la, la serie Lakers-Suns, que para mí no hay ningún partido en el que Lakers sea mejor que Suns. No, en cuanto Suns sube un poco el, 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 el ritmo, no. De Lakers no llegaba ni con Davis. Recordad que ahí aparte gana los primeros porque Paul estaba sin un brazo, pero luego sí que encarrila fácilmente. Entonces a partir de que, de que se le pone difícil aquí, yo, es que yo no he visto ningún ajuste, no ha habido ningún cambio defensivo, no, ¿no? no ha habido prácticamente nada. Y es, y es ese problema. Prácticamente no ha habido cambios en la rotación, ha sido más o menos. Probó en este partido un poquito a Kaminsky. Porque creo que no, era la yo estaba yo estaba, viendo, yo estaba viendo el partido con un compañero mío, con un amigo mío, y, y se estaba diciendo: y digo, Van por encima al descanso de tres, pero es que los Bucks no han acertado ni una. Como en el tercer cuarto, solo un jugador de Bucks meta diez puntos más, los Suns ya no tienen nada que hacer. Y es que no metió diez puntos de más, es que metió 20 puntos ante Tokumpo, Middleton también hizo muy buen partido. Drew Holiday metió más, creo, en el segundo cuarto que en el primero, porque no era muy difícil tampoco. Pero es lo que, estaba, lo que dije yo también la semana pasada y lo que escribí para tiempo de básquet, que la clave era Drew. O sea, como estuviera un poquito consistente, en la segunda parte está más consistente en ataque que en la primera, y se llevan el partido en esa. Es que los Suns no pueden llegar a un sexto partido en el que se juegan a vida o muerte y perder tres cuartos. Y aparte es, es lo que decís, ¿no? Al final hay un equipo que han sumado prácticamente todos y en el otro pues era mucho sí, más individual. No, no, es que... Hablábamos de Bad Hoster, es que juega con siete jugadores, es que juega con ocho jugadores, pero es que los siete ocho suman. Efectivamente. Los siete ocho suman y los otros sí que es cierto de que eh, se pasaban un papel muy muy secundario. Sí, este partido es verdad que a nivel de anotación ni Conaton ni Tucker Subaron nada porque hicieron cero puntos, pero claro, luego tienes que te sale Portis, te hace, eh, bueno, los, las tres estrellas, te meten, creo que es, hizo 17 eh, Middleton, 16 Holiday, y bueno, luego te que tal, pero es que ves en el otro lado y dices, ostras, que tus estrellas, Booker, hizo un cero de 7 y Booker, creo que al tercer cuarto llevaba cuatro puntos, o sea, era cuatro, llevaba cuatro. Claro, Mete o sea, tú... los, los seis en el tercer cuarto. Claro, un sexto partido en el que tienes que, en el que te juegas todo y fuera. sea, el que es teóricamente tu máximo anotador, tu mejor jugador, el, el pequeño Kobe, como se llamaba, pues oye. <laughs> no, mal, claro, mal. mal, mal. Muy es mal, que mal. Ha, quedado, ha quedado retratado. O sea, aquí fue otro día un 0 de siete en triples. Otra vez. No, no. En triples ha estado muy mal la serie, ha estado en el veintipico no, por ciento. En triples ha estado muy mal los playoffs. Sí. Vamos a decirlo claro: que en playoffs contra Clippers hace una mierda. Sí, 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 sí. Tampoco. Contra Nuggets hace buenos buenos números, pero tampoco hace una serie excesiva, pero tampoco le hace falta hacer una serie excesiva. No, no excesiva. es Paul. Es, eh, el, eh, a los Nuggets es Paul quien se los. Quien se los... Exactamente. ¿Sí? No, no hay más. Y contra Lakers hace muy buena serie, pero es que. Tampoco les hacía falta porque van muy sobrados. Uh -huh. O sea, podrí, si no aparece uh -huh. él, aparece Cameron Payne, tal todos se estaban aportando. Pero es que conforme se ha ido pasando por muchos jugadores que haya metido, que nos lo decía Ángel, es que tienen muchos jugadores metidos. Sí, pero es que esos jugadores han aportado contra equipos que les ha faltado jugadores. Es que el bajón de Cameron Payne, por ejemplo, se si más lejos. Eh, Cameron Payne. Pero yo contra... creo que Cameron Payne es una decisión más de que estaba con un Paul muy por encima de él. Porque yo ayer, por ejemplo, veía, y ha, y ha habido partidos en la serie, que he visto mejor a Cameron Payne, sin embargo, al final no, sí. le, daban, lo, lo, le, le daban muchos más minutos a Paul. Es los decir, últimos... ayer, ayer en el segundo cuarto, bueno, antes de ayer, en el partido los mete Cameron Payne con una racha de 10 puntos seguidos, se empiezan a remontar sí. porque estaban muy, muy desacertados. Sin embargo, la segunda parte casi no juega. Los no, últimos oh, wow. cuatro partidos, Cameron Payne ha sido la, lo que ha mantenido... Um, <laughs> a los Suns. Es más, ayer, eh, el ayer, en el último partido, en el sexto partido, Cameron Payne en la primera parte es el que sostiene a Suns sí, 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 para sí. que se vayan arriba en el segundo cuarto y todo. Tal cual, tal y en cual. la segunda parte es que dependen de Kaminsky. De Kaminsky. Es, es que en la segunda parte juega cuatro minutos Cameron Payne, no le dan, no le dan tampoco oportunidades. Sí, ¿no? cuatro minutos en la segunda parte y Kaminsky es el que en el tercer cuarto está a tope sí, metes, para metes seis puntos seguidos creo metes los seis sí, puntos que metes seguidos cuando se están yendo los bucks de repente aparece Kaminsky sí. Kaminsky es, es que a ver que... en el tercer cuarto ah, tuvieron tío, la bro. suerte eso tuvo la suerte de los Kaminsky y tal porque cuando Antetokounmpo se enciende sabes aquello que dicen menos mal de que Kaminsky también Cameron metió un triple creo y tal porque si no hubiera dejado el partido o y la sea, no lo hubiera lo hubieran roto completamente eh, bucks no es que a ver el partido es de backs. Se sí, ve claro. desde que llegan, desde que hay fuera... Mira, tenemos aquí, si queréis... Sí, no, pero es que es eso. Se van 16 arriba en el primer cuarto. Eh... O 13 arriba. 13 no... arriba en primer es cuarto. Y luego en el segundo cuarto se van eh, se van los backs 3 arriba. Pero es que no hay ningún momento que tú digas que hay una superioridad de Sanz. No, no. No hay ningún momento que digas... Eh, Chris Paul está está llevando el partido como él quiere. No hay sí, ningún no, partido. Pero no es, es que eso no ha pasado, yo eso. creo que en, en toda la serie prácticamente. Claro, claro, pero Paul... es lo que te digo: que no hay ningún partido que digas eso. Y en, y en el último partido, en el decisivo, tú te metes en estadísticas. ¡Hostia, qué buen partido de Paul! No. Paul en sensaciones te deja muy frío. Booker en sensaciones muy frío. Muy frío. te deja al lado sino Booker fue. Y, y Paul lo hizo bien cuando le defendió Conatón. Hubo un momento que, el, que sentaron a, 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 a Drew y pusieron a, a Conatón y entonces sí que fue cuando, cuando Paul empezó a meter, pero me acuerdo que la, en el en primer el, cuarto... En el segundo cuarto... En y... el primer cuarto Paul falló cinco tiros seguidos, aquellos fáciles, que es el sí, sí, ese sí. que tiene a media distancia, que dices. Sí, aquí? yo eso estaba diciendo a mi colega y digo... Paul ha fallado el tiro de toda la vida. Sí, sí. Y falló cinco seguidos, sea, ¿eh? No es que yo dice falla uno. Falló cinco seguidos de esa medio suspensión. Sí, a... sí, sí. En lo que sería casi el tiro libre. Se levanta, lanza y todos el mismo. Al, Pero... a, a, al hierro delantero. Y, Pero es que hay que admitir que, eh, que las finales en el último partido, en el partido decisivo, al que tiene que defender Drew, al que tiene que defender Drew. Es a Booker, que era el que estaba haciendo 40 puntos por partido. Sí, <laughs> lo defiende y en lo casi seca. todo el partido y, con... y lo seca. Es que lo, lo seca. secó, lo secó. O sea, fue. Es que Booker, el último partido, a lo mejor en el último cuarto hizo más puntos, no lo sé, no me acuerdo con cuántos terminó. Pero en porcentajes termina muy mal. Sí, hace un. Creo que no tengo antes, pero creo que hizo un 30%. Pero claro, en triples fue un 0 de 7 en triples. Y creo que hizo, no, si, no creo que lo haya hecho un. Hizo 8 de 22. Eso, sí. yo que no, 7, pues sí, por ahí se hizo un. La primera parte vez. 2 de 8 y la segunda. Sí, sí. Y, y es cuarto. que. Tiene lo una que racha dijo. buena ahí, tercer cuarto. Lo que dice. Sí, es así, muy, muy desconectado. Lo que dice Monte Williams de que salió en un partido quejándose de que solo un jugador de backs había tenido más tiros libres que todo su equipo, pero es que su equipo no penetra. Claro. Es y que aparte, su equipo es eso. juega en el triple. No, y, a, y yo lo que vi es el cambio que ha hecho Anteto, o sea, la inteligencia, o sea, de coger, entrar como es un día y en vez de intentar machacarla, cuando se metía para abajo, siempre buscando al compañero que estaba abierto para jugar, o sea, que es. Un tío que nos quejábamos hasta que hasta empezó la serie, nos quejábamos de que la, hora la que entraba se ponía como, como los caballos aquí y era el contra el mundo y se estampaba. Y en cambio esta lo veías que entraba y estaba más buscando al compañero para buscar el pase, el tal, no sé qué. Decías, mm, o sea, hay, hay un momento clave en el que Janice entra está para machacarla y en vez de machacarla se la saca a Middleton. Que no, estaba, que no estaba teniendo su mejor momento, o sea, su mejor partido en ese momento, mete un triple y en ese momento creo que es en el cuarto-cuarto. Sí, quedaban que tres ya, minutos creo que estaban ahí. Y, y ahí es cuando para mí ganan el partido porque ahí ya mete a Middleton. Drew está en un nivel que no mete muchas, pero la, ya en el último cuarto estaba metiendo más que en todos los anteriores. Y creo que es. Estaba Portis también, que, que en la jugada sí. siguiente mete el triple Portis, que ya tal, que bueno, que esto estaba ya eh, también a tope, pero sí es justo, que quedaban 3-4 minutos que van, si no me equivoco, van cuatro arriba, que había hecho un pequeño parcial, un pequeño parcial justamente Sanz, y mete el triple y ya, ya es cuando ya, ya, ya se acaba porque aparte lo ves, ¿sabes la cara de Fénix? Como es jarrón de agua fría, se los ves, además que es. La cara de todos, la cara de todos, en cambio, ves como todo el público, ves el banquillo, todos se levantan y dices, ya está. O sea, muy, muy mal lo tiene que... O sea, ahora el partido solo puede perder Bax. O sea, veas que no lo puede ganar Sanz. Que solo tenía que ser eso, que si, a, que si a Bax se le iba la pinza, que no va a ser el caso. Y no, se veía a los jugadores muy concentrados, sobre todo a Yanis. Yanis, todo se empieza muy... Eh, con muchos errores, pero Yanis... Es el único que se mantiene desde el primer momento sabiendo lo que tiene que hacer y va hasta donde sabía. Es más, Yanis que tira el otro día, dos, tres triples máximo. Dos, creo que hizo un 0 de 2. Dos. cero dos o uno de dos. Yo creo, creo que mete que no me... un triple. Digamos ver, me, me acuerdo que, que uno puso en Twitter, si Yanis mete un triple, se cae el estadio conforme está. Y creo que mete uno y digo, madre mía. No me suena, no Pero es que sí, ellos... uno de tres, uno de tres. Uno de tres, vale. Uno de tres, me sonaba a mí. Vale. Yo recuerdo eso: que al final del partido, también los últimos minutos, también pegó Torreón Janis, que era cuando ya. Yo me acuerdo que quedando. Miré justamente los máximos anotadores cuando llevaba 39 puntos y quedaban 7 minutos. Que dije, hostia, digo, este es capaz de superarlo. Y quería ver, y cuando dijo, hombre, 51, yo no lo veo complicado. Y fue cuando se le metió y empezó a meter, a meter, a meter. Y todas ahí abajo, o sea, no, no, hizo un, Yo creo que que se ha levantado y ha hecho una final es que es. La ha ganado y, pensé, él. Y, y, se, y se pensaba que ni siquiera iba a poder jugar. Y, que y con las rodillas que tenía, que es lo que iba se, a decir se yo. Se cayó en el, en el cuarto con Atlanta. Sí, y sí, hay que sí, darle sí. mucho mérito al, al equipo de Atlanta también, porque sacaron esa eliminatoria sin Janis y al final lo que decíamos, los, los siete que han sido han sumado un montón. Con, con back a los Backs, no a Atlanta. Eso, la serie de Backs con Atlanta, digo. En el cuarto contra sí, Atlanta. Sí. A partir eh... del segundo partido, creo que es. Que él no juega los últimos tres partidos. No juega los empie... últimos. No juega el Empieza... último dos y, dos y medio. Dos y medio, que es cuando sí. Se lesiona el cuarto. Gana el sí. cuarto los Hawks, empatan a doses. Y ahí yo creo que hasta les vino bien. Porque Middleton y Holiday pues se creyeron un poquito más el papel, que Holiday pues bueno había tenido unos playoffs ahí. ahí. Bueno. Sí, fue cuando, eh, cuando Middleton metió los 42 puntos y ya fue un, que... había tenido ¿Te un buen... Que... Había tenido un buen unos buenos playoffs. Pero en defensa y, y moviendo el poquito... balón, que en ataque y en ataque ya empieza ahí. Y A luego querer. ha tenido muy buenos partidos, hay que, hay que decirlo, con los Suns. En, sí. en, en ataque ha tenido muy buenos partidos, que ha tenido más flojos, sí, pero es que si tuviera consistencia de sería el mejor base de, de la NBA. Porque es un tío que te defiende, te mueve el balón y, a, y encima tiene consistencia en ataque, joder. Me parece bueno, que lo que dieron los Bucks por él ahora mismo es poco. Sí, sí. Quedan a Bledsoe y tres primeras rondas, creo que es. es una, suficiente. Sí, sí. No, no, no. Buena apuesta de los Bucks. Al final era, era la apuesta que tenía No creo que consigan repetir. Si los ponen en el poco ranking de segundo, me parece tal. Ya este fue difícil. Recordad que le echábamos a Mike, ¿eh? Con 2-0 con los Nets. Sí, pero porque no, no tiene respuesta Mike. Eh, realmente Mike no tiene respuesta. Hay, hay que decirlo. Si Irving no se lesiona... Me otro gallo, otro gallo oh, pudiese, hubiese oh, cantado. pero Hoy habían pancartas. La celebración de Bax, de habían pancartas aún de Fire Mike. O sea, ahora habían pancartas de tal decías, Oye. Y, y, y la van a ver siempre porque Mike ha, de, ha demostrado una serie. Hay que admitirlo. Mike ha hecho muy buena serie, pero ha hecho una buena serie. Bueno, con Hawks, ha al final los dos, los dos últimos se queda sin Janis y responde re relativamente bien. Pero. Es cierto que con Nets yo creo que hace muy pocos ajustes. Bueno, ¡Chao! Nets, Nets, al fin y al cabo, <laughs> no olvidemos una cosa. En Nets, si aquel triple que pisa porque tiene un 58 de pie Irving, no. Irving, eh, Durant. Eso, Durant, perdona, que con, con el 58 de pie que, que tiene, si ese triple lo promete se acaba. Que se dice sí, sí, que sí, sí. utiliza una talla de más. Eh que utiliza una o media talla de más y que, y, y él lo dijo, por esta mierda de pie no hemos podido, que son dos centímetros, pero por eso no hemos eh, entrado a las finales. Pero bueno, es que también podría haber dado un paso atrás y él no lo da. No, Él realmente. se va un paso para adelante. Él no tira de dónde está, de donde recibe balón. Él tira de al donde. Fin, al final, los anillos, si vamos al anillo este o no, anillo sí. este, tienen este tipo de cosas. Tiene... Claro. La... Es que si la canasta de y el tercer bote, se hubiera salido, Paulán. Claro no, Exactamente. Eso, es que Toronto no se lesiona a Durán. Al final, siempre hay Isis. Es, y no, es es que... la... no. los Lakers, no sé qué. Para pero... que gane un equipo, un anillo, tienen que pasar muchas cosas. No, pero es que eso también te da más. Le da más honor a la narrativa que tienen los Bucks Sí. Porque de, de estar fuera de repente, eh, un tiro que entra de dos, sino de tres, consiguen ganar en, el, en, el, en la prórroga. Ganan al Atlanta bien. Eh, ganan al mejor equipo que se suponía de la NBA, que eran los, eh, los Nets. No, Ganaron sí. un 4-3. Llegan a Atlanta, que habían eliminado a los Sixers, que era campeón de, eh, de, de la liga regular del este. Les, eh, les ganan. Llegan a los Suns que se suponía que era el mejor equipo, que mejor jugaba tal. Les, les ganan. Y todo, sobre todo en la final, con un Yanis intratable. Sí, sí. Yo lo que diagnosticaste me... tú, desde que pusiste el 4-0, acertaste a los hits, ya sabíamos que ganaba. <laughs> pensad que venían de un 0-4 ¿eh? venían sí, de sí, 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 sí. dos años de liga regular de 60 y pico partidos Budenholzer diciendo, no, solo gana liga regular ya lo hizo con Atlanta, esto va a ser lo mismo y, y bueno, pues nos ha callado la boca enhorabuena sí, Mike eh. nos veníamos metiendo de los entrenadores de Popovic gana uno de Popovic ya es con uno rato. nos tenemos que callar por lo menos de momento hay que rato. darle el mérito de que le ha ganado cuatro partidos seguidos. A, a un señor equipo que la, que la demos a fase regular y en playoffs, o sea, la, la ha ganado cuatro partidos seguidos. No, no quiere decir no, bueno, y yo creo que la ha ganado los cuatro partidos mmm, bastante bien. O sea, la clave sí. yo creo que son el cuarto y el quinto. Y, y bueno, un el cuarto y el quinto son dos muy buenos partidos. Yo lo dije: si ganan el quinto, el sexto se los comen. Ah, no, sí, y, on, hay, a y a... Honor, honor a Monty Williams que después de perder las finales. Se va al vestuario de los Bucks mientras están celebrando y les da un discurso de muchas gracias porque me habéis hecho mejor entrenador y nos habéis hecho mejor equipo. Como Paul, que se, que se fue por piernas nada más. Bueno, ahí. Paul, Paul, y como... Paul, es Paul del, y de del Club de Lebron, ¿no? De... No, no, es que, es que fue. fue se, a, a un, acababa de pitar y ya se estaba yendo que. Su... Acababa de pitar y ya estaba dentro del es vestuario. Que... No, Hubo no, no, imagen... Paul, en la última jugada, quedan 5 segundos y dice. No, es que yo, yo me acordaré de la imagen que, se, que sacaron una imagen a, a Booker que se quedó solo. Hubo una imagen en la que estaba ahí Booker solo, medio de aceleración, en plan de que al final se fue diciendo, ¿qué hago aquí? O sea, lo único que se quedó de Sans a, a ahí a aguantar el tirón de jugadores fue Booker. Que se, además es que me quedé con, con la imagen del chaval ahí solo, mirando, en plan de oye, ¿y qué hago aquí? Pero ole, ole tú. O sea, Claudio, al fin y sí, al cabo, sí, sí. dice, mira, está, pero, pero no olvidemos que Paul. Aparte de ser un veterano, es el puñetero presidente de la selección de jugadores. O sea que en principio merece un respeto a todos los que... No Muy Claro, imagino que le han votado por el Es estar del, ahí. Club de, del Club de los Llorones. Un día hacemos un Club de Llorones. Porque hay, hay, ¿eh? sí. hay. Hay que decir que hay, eso hay es típico muchos, de la NBA. ¿eh? De, yo, de, hay no muchos empezando por Lebron. En, en The Last Dance que se dice, no nos, no nos felicitaron por ganar tal, pero ahí muchos corren por piernas. Sí, ahí Pocos hay sí, los señores Tomás. caballeros que se quedan. Ahí Thomas no, no sale corriendo en ese momento. Después de dos años Jordan dándole la mano y felicitándolo, ahí sí a Tomás sale y dice, hostia, que la paliza que nos han dado, vámonos. Ah, no, por y eso aquí es bueno, igual, bien. en la última... Bueno, no, sí. mu mucha vergüenza. A mí yo pasé o sea, vergüenza ajena de decir, madre de Dios, qué vergüenza que te vayas cuando ya te, cuando te han ganado los últimos cuatro partidos. Tan, tan sí. destrozado. Y, y, y más cuando era feliz. el... Y, y más cuando él había sido el primero que cada vez que ganaba un partido era que se ponía ahí en la grada. O sea, porque se sí, sí, sí. justamente de Paul, que lo hizo con Denver, lo hizo con Clippers, que se ponía en la grada. Pues tío, pues ahora trágate la y te aguantas ahí. Que, de hecho, cierto, con Clippers en Los Ángeles, liándola ahí, enardeciendo con el empujón de Beverly. Bueno. Cabrón. Y es eso es lo que dices tú, Carlos. Es el presidente. Claro, es que, que, no, y que por cierto hoy he estado mirando eh, pero bueno antes era Fisher, así la, que la jugada de la jugada de beverly que le empuja a paul sí. y el paul eh, cuando se está yendo le echa una mirada como a beverly como diciendo mira para allá qué palizas estamos dando camila solo la mirada de paul yo siendo neutral que me da igual cuál de los dos ganes digo es que yo sí beverly le pego una hostia pues que, pero es que ya, eso, eso también yo creo que ya lo había hecho, lo hizo con Lakers, pero con Denver hizo también un par de esas, ¿sabes? Que fue cuando se encaró, se le encaró a Murray en el banquillo y se le ¿sabes? No estáis ganando de 20, deja de hacer el gilipollas. O sea, es que es el sí, problema. Sí, sí, sí. Y pues entonces, no sé, yo creo que, bueno, una vez más, porque yo creo que no es nuevo, ha quedado como lo que es. O sea, porque no es nuevo de, de Chris Paul, todo el mundo ya sabe lo que es, todos los que seguimos en NBA lo llevamos viendo hace años. O sea, que es un jugador sí. poco deportista. O sea, es muy, es muy buen jugador y muy mal deportista. Exactamente. Efectivamente, y... lo que os comentaba yo en el grupo. Es mal perdedor. No, lo puse en Twitter. Es mal perdedor. No sabemos si es buen ganador. No, Nunca lo vamos a saber. No es buen ganador porque cuando ha ganado alguna serie. Es anillo. un jugador que tuvo muchos problemas en su día varias veces con Pau Gasol, que no es un jugador problemático. No, justo. O sea, para que Pau Gasol llegara varias veces, no sé si me acuerdo una vez que le, le hace así, en plan, pero a ver, Carton Bugs, ¿qué hace? ¿Soy? Le hiciera así unos tocaditos en la cabeza para que Pau Gasol llegase al límite, es que el otro es un poquito. Es un flipado. Sí, es el club de los flipados. Es el club de los flipados. Entonces, bueno, bueno, me alegro, veces... me alegro porque Bax es un, o sea, Janis es un currante. Dentro de Podemos y... criticar que es un jugador que le faltan cosas, que bueno, limitado sus cosas, pero lo que decía Juan Carlos el, el día que estuvo, tal, los días que estuvo, ha hecho lo que sabía hacer, ha ido a sus zonas, ha ido a, a la pintura, ha sacado ventaja ahí. Que, y... que, que por cierto, quería decir una cosa de Janis y sus tiros libres. No sé si es verdad o no. ¿Vale? Pero lo he leído hoy de que Janis, para entrenar los tiros libres, en vez del de típico de si tiras un tiro libre y lo fallas, tienes que correr. Ah, que corre a, la familia. Corre la familia, tío. Y a él, como le daba rabia, tenía que mejorarlo. Él es muy de la familia, ¿eh? Sí, sí, la, sí, sí. La familia. Es, es bueno, más, ha es dicho el, que si sí, él el, no... El grito, él, él, que él ha dicho que viene de vender, de que su madre venda en el Tom Manta. Que si no vuelve a ganar un partido, eh, que si no vuelve a ganar unas una finales de la NBA, tampoco va a ser nada grave. Que viene de muy abajo para eh, que esto que ya ha tocado el cielo y que con esto él ya tiene suficiente. El... ¿Cómo te he <laughs> se, se me reía yo. Eh el sí Malé, 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 Malé por tres, tres hermanos campeones dos sí, se, los, eh. los primeros tres hermanos campeones los segundos dos hermanos campeones que son los, los Holiday los, los Holiday ahora solo falta que gane el, el que está en no? uno Gasol, de los Gasol sí son sí los, no los, los primeros Pero, hermanos campeones dos primeros tres, dos hermanos campeones tres. son los Gasol los primeros tres hermanos campeones son Entonces, los, los Antetokounmpo y los segundos hermanos campeones son los Holidays. Y ahora falta Robin López y así tenemos dos gemelos campeones. Sí, pero Robin López en Washington va a ganar lo ah, mismo no, que, es... que, que Detroit. Como gemelos? ¿Quiénes son gemelos? Coño, Robin y Brooks. Robin gemelos? López. Ah, pero y... Los primeros, te entendí, los segundos. No, no, tienen que ser los primeros gemelos ahí en ganar. No. O sea, equipos contentos de la liga. Fichada Robin. Fichar a, Robbie, a aunque Robin, sea para, aunque sea para... para mover. Es verdad que son cubanos, ¿no? Creo, cubanos. O por eh, no, son de ascendencia cubana. Por eso, yo sé que era algo así. Pero bueno. Son de ascendencia cubana, han jugado con Estados Unidos. Yo, eh, como aportación última, ya diré, echarle un vistazo al anuncio que hizo el amigo Carlton Banks, Chris Paul, con State Farm, en su casa con el, con, con el ciervo. Ah, pues lo, lo miramos. Se mete con el ciervo. No, no, no. O sea, solo simplemente para que tal. O sea, está en su garaje, ordenándolo todo con el, con el de la aseguradora, y hay un ciervo. Entro, y se le queda mirando y le dice a la aseguradora: tú nunca has jugado para los bucks y luego el resto ya lo podéis ver vosotros. <laughs> que ha sido un poco lo que ha pasado en las finales. Os lo recomiendo. Y, y si no, luego, eh, luego os lo paso por el grupo. lo no, pasado el... por el grupo porque si no se me olvidará. Está divertido. Pues bueno, no sé si tenéis a la, a alguna cosa más, chicos. No, yo Mira, creo que ya lo he dicho todo. Dignos campeones, ya lo dijo ya lo dijo Aníbal. Nosotros confiábamos en los Nuggets, pero bueno, era más bueno, con el corazoncito. Ese, eh, yo, yo, sí, sí. yo tengo que admitir que, que yo pensaba que las finales iban a ser Clippers, Sixers. Pero me ha decepcionado mucho los Sixers. Mucho. Mi, se mi segunda opción, que para finales, que lo hemos dicho, que si no se hubiese lesionado Irving y, a y si no llegase por el pie de. Deuda. De Durán hubiese sido finales en Edge. No me han decepcionado, pero se han quedado ya las puertas. Y los Clippers es que han tenido muchas lesiones. Sí. Un, clipe, un Clippers Bucks hubiese sido una final muchísimo mejor que esta. Yo creo que eso hubiese sido un séptimo partido. Y decíais, Nuggets, los que se metió en Teto. Sí, ni 49 ni 51, 50. Es buenísimo. Está bien ese tal que la chica alucina. Bueno, bueno, último comentario de calidad de, de Booper Booper de la noche. <laughs> y podemos, podemos es avanzar. Que Booper Booper nos fue pesado con los NES, los NES, los NES. Ahí fue cuando supimos que los NES nada. No. <laughs> y luego, podemos avanzar que el lunes haremos noticias y el Tren machine de los Bulls, de los, los Chicago Bulls. Bulls. Y ahí estaremos a tope, ¿no, Aníbal? Tú ya tienes, tú tienes contactos con, con Arturas, ¿no? He estado hablando toda la mañana con él para ver qué era lo que ponía y cuando habéis dicho que ya no, he dicho, me cago en la hostia, todo lo que he hablado con Arturas para el lunes ahora. Aparte iba a entrar el hoy, iba a entrar el hoy Arturas, pero bueno, al final, pues... El lunes bueno. no puede, me ha dicho. El lunes no puede, me, no ¿Me cago no? la... Bueno, estoy, estoy pero tenemos información de primera mano. De primerísima calidad. <laughs> Así que bueno. Y bueno, y también adelantamos que el jueves haremos el draft. El, es el jueves, el, viernes, el jueves o viernes. El jueves o viernes. El jueves que viene. El jueves que viene. El jueves que viene, jueves jueves que que viene, viene el toca el, el trasnochón. Y el trasnochón, bueno. Pero ya será que... que, aparte que sea ahí agosto. siempre hay, hay traspasitos jugosos. ¿eh? Va a haber movimientos de equipos. ¿eh? Yo creo que sí, que va a estar divertida la noche. ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, como sabéis, eh, tenéis nuestro mail por pues, si nos queréis enviar cualquier cosa, tiempo de 3nb.com, las redes que ya las conocéis. Y bueno, aquí por pues, si nos queréis mandar piropos y cosas bonitas como antes, por aquí tenéis nuestros mensajes. Nuestros twitters. Nuestros twitters, si nos queréis mandar cualquier cosita, pues ya sabéis. Os contestamos, os contestamos con la voz sexy de, de Aníbal. Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno. Bueno. Buen fin de semana a todos. Venga, Venga hasta chao, chao.